Solo el amor de Dios es lo más importante que existe. Solo el amor de Dios nos va a dar una vida libre de todo impedimento para correr a los brazos del Padre. La oración es la invitación permanente de parte del Padre para que sus hijos le visiten en el trono de la gracia. Invitación permanente implica que no se necesita recibir nada más que lo que dice la palabra de Dios. Entrad confiadamente al trono de la gracia. Y ahí vamos a encontrar misericordia y favor para el oportuno socorro. Entonces yo quiero hablarles de un tema precioso. Mi idea es motivarles, mi idea es estimularles a la acción. ¿Qué harían o qué pensarían o qué opinarían si yo les dijera que existe un lugar donde ustedes pueden tener un encuentro infalible con Dios? Infalible porque no va a fallar nunca. Pueden entrar a ese sitio y pueden obtener de parte de Dios todas las promesas que leemos en la Biblia. ¿Qué opinarían si yo les dijera que hay un sitio al que es fácil acceder? Muy fácil y en el cual podemos tener una plática con Dios. ¿Qué opinarían si les dijese que en ese lugar no se trata de hablarle a Dios, sino también de escucharle? Y al escucharle Dios nos va a motivar a la acción por vía de la obediencia. De otra forma de decirlo, obvio que estoy hablando de la oración, existe un lugar, en el corazón de Dios que nos describe en su palabra donde nos está esperando. En ese lugar hay una comunión perfecta con Él para dialogar, para escucharle, no solo para hablarle, sino también para escucharle, para que el Espíritu Santo nos responda. A veces son preguntas acerca de nuestra familia de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, de, noves, de nuestro bienestar pudiera ser emocional, físico o incluso espiritual. A veces tenemos dudas con respecto de lo que encontramos y no comprendemos bien en la Biblia. En fin, tenemos tanta necesidad de que Dios nos hable. Queremos escuchar, por supuesto, su voluntad respecto de nuestro llamado. Queremos escuchar su voluntad respecto de qué hacer en nuestra vida. Hay preguntas tan importantes. Siempre los jóvenes tienen esa pregunta que es una coyuntura de vida. ¿Debo yo casarme con esta persona? Esa es una gran pregunta, porque después va a tener implicaciones toda la vida. Pues qué mejor que preguntárselo al Señor y que sea Él quien nos responde. Yo quiero hablarles entonces de lo que leímos en el Salmo 91, pero se los voy a leer en la versión en inglés. Obvio, la voy a traducir yo a la libre, pero no dice exactamente el que, abri, el que habita al abrigo del Altísimo, sino que dice de esta manera, el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Y es que Dios tiene un lugar secreto. Lo maravilloso es que ese secreto no es tan secreto, porque nos lo revela. Pero Dios tiene, voy a leerlo dos veces. Una en esta versión, que es la versión King James, la versión tradicional en inglés, dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo habita bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la segunda parte es igual que la nuestra, mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero la primera dice, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, el Altísimo tiene un lugar secreto. Ahora vean que nuestra reina Valera... En el Evangelio según San Mateo capítulo 6 sí lo describe de esta manera. Hay dos pasajes en Mateo 6. Mateo 6, 6 y Mateo 6, 18. Mateo 6, 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De la misma manera dice en el verso 18, pero ahora no se refiere a la oración, sino que se refiere al ayuno. Y dice, verso 18, capítulo 6, Evangelio de San Mateo, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, <coughs> Si bien el Salmo 91 no usa la palabra o la expresión el lugar secreto del Altísimo, pues estamos viendo que sí, que aún nuestra Reina Valera en castellano, en el Evangelio según Mateo, lo dice con mucha claridad. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Idéntico con el ayuno. No mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. <coughs> es un pasaje maravilloso. Existe la invitación de Dios para la oración. Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que el método decidido, determinado, planificado por Dios, para comunicarse con nosotros es la oración. No es el único, pero es el principal. El Señor Jesucristo le, le enseñó con mucha claridad, modeló delante de sus discípulos la necesidad de tener comunión con el Padre. Y luego usaba expresiones como esta. Todo lo que yo hago es lo que yo veo hacer al Padre. Todo lo que yo digo es lo que oigo decir al Padre. Es decir, el ministerio de Jesús es la manifestación de la oración del Señor Jesús al Padre. Idéntico vemos a Pedro. Idéntico encontramos a Pablo y a Silas. Cada uno de los ejemplos de esos grandes milagros suceden después de este, <coughs> perdón, de este momento maravilloso que llamamos oración. Pero dentro de este tema de la oración, yo voy a decantarme por hablarles del lugar secreto. Hay un lugar, hay unas reglas, hay unas normas para que nosotros podamos habitar en ese lugar secreto y para que podamos crecer en la comunión con nuestro Padre. Después iremos una por una viendo las condiciones. Por ejemplo, dice con toda claridad. Cuando ores, entra en tu aposento, pues hasta el más pobre de los pobres tiene una cama donde dormir. No es cierto, tiene un aposento. Y cuando estés en tu aposento, cerrada la puerta, le vamos a ver el lado espiritual y el lado físico a cada una de estas declaraciones. Porque obviamente cerrar la puerta es cerrar la puerta. Pero a veces necesitamos cerrar la puerta de nuestra mente, que se mete y no deja concentrarnos en la oración. O necesitamos cerrar la puerta de ataques del enemigo o de ataques que provienen de nosotros mismos. Cecilia tiene ya un buen tiempo de estar estudiando y todo esto nace de una invitación de una hermana que queremos mucho, la doctora Mota. Nos invitó a un seminario, fuimos los dos y Cecilia se quedó de una vez inscrita y estudiando de una forma mucho más formal que yo. Y hemos estado aprendiendo muchísimo. Pero muchísimo. Temas que a lo mejor suenan extraños, como la física cuántica, pero que después los encontramos en toda la Biblia. Está pero clarísimo. Entonces, Cecilia tiene una, no sé si voy a decir un dicho, una, eh, algo que, que, que aprendió y que está haciendo y, y hablando todo el tiempo que tiene que ver con lo que digo. Fíjense que cerrar la puerta puede también implicar cerrar la puerta a todos los rencores y los odios y las heridas y los recuerdos que lastiman. Un día hay que cerrarle la puerta completamente a Dios y ya olvidarnos de todo lo que quedó atrás. No necesitamos perder más el tiempo con heridas del pasado, sino que proseguir hacia adelante viviendo y manteniéndonos, habitando en el amor de Dios. Solo el amor de Dios es lo más importante que existe. Solo el amor de Dios nos va a dar una vida libre de todo impedimento para correr a los brazos del Padre. Bueno, regreso entonces. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Este tema del lugar secreto es una belleza. Es, es, es un tema precioso. Después, cuando hayamos aprendido, el lugar secreto se va a movilizar. Ya no va a ser en el aposento, ni vamos a necesitar cerrar la puerta, porque vamos a haber obtenido ya una práctica donde el lugar secreto se convierte en nuestro propio corazón, porque somos templo del Espíritu Santo. Y entonces ya nos llevamos el lugar secreto a cualquier lugar y en cualquier momento para gozar de esa comunión íntima con el Padre. Vamos a hacer el, la trayectoria juntos en una semana o en dos semanas en los programas de la tarde, lo, lo haremos y si hay necesidad también aquí para que nosotros podamos eh, crecer. Termino diciéndoles, la oración y el lugar secreto deben tener y demostrar una intencionalidad, buscar a Dios, buscarle con diligencia. ¿Por qué? Muy sencillo, por el amor, porque amamos a Dios, porque no hay nada más importante para nosotros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El yo, el ego, se nos ha interpuesto en el camino, ya he hablado muchísimo de la necesidad de quitarlo del centro y poner a Cristo, y que nuestra vida sea cristocéntrica. La palabra de Dios, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, es decir, centrados en Él. Y la oración es el método para llegar ahí. Y hay un lugar, y Dios lo describe, ya les voy a mostrar más pasajes en los salmos, eh, en los profetas, Dios lo describe como un sitio secreto a donde van los que tienen intención de ir. Esto me interesa muchísimo enfatizarlo. Es necesaria una intencionalidad del corazón nuestro por tener comunión con el Padre. Y dice la palabra, ustedes recordarán en Hebreos 11, 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario creer que Él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Esa es la intencionalidad. Quiero buscar el rostro del Señor. Quiero buscar a mi Padre. Quiero buscar su voluntad. Quiero buscar ese momento de intimidad. Y vamos a aprender todos acerca de esta inmensa bendición que es el lugar secreto. Jesús es Señor. Con el doctor. Harold Caballeros, te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.